Quiero empezar por presentarme. Mi nombre es Malena Graciosi, soy la responsable de la actividad y también de lo que se llama Laboratorio de Sonido Escénico. Pero es básicamente un espacio de práctica y experimentación del lenguaje sonoro en el marco de las artes escénicas y performáticas. Quiero invitar y agradecer profundamente a una persona que viabilizó este espacio, que fue docente mía hace muchos años, que es una persona que además ha sido muy influyente en el trabajo del laboratorio sin que ella lo supiera, pero siempre ha hecho cosas muy nutritivas para el desarrollo de esta idea. Y hoy en día es la persona que también nos abrió las puertas a este espacio. Estoy hablando de la docente investigadora, doctora Laura Mogliani, que es además la directora de INET. Gracias, Malena. Gracias por dar este curso que la presencia de todos hace notar de lo interesante y lo importante que es este curso. Y bueno, bienvenidos a todos al INET y ojalá sigan ustedes estando presentes en otras actividades que hagamos de ahora en más. Es una alegría para el Instituto poder abrir las puertas no solo a los investigadores y a los quienes consultan nuestra biblioteca y el archivo, sino también a esta posibilidad de capacitarnos en las diferentes áreas de las actividades del área escénica, ¿no? De las diferentes técnicas y de las diferentes artes que están vinculadas al trabajo escénico. Así que sean todos bienvenidos. Gracias. Como les decía, yo hago y compongo música para obras de teatro desde muy chica. Nací en una familia de teatristas, entonces estuvo como el lenguaje teatral muy presente en mi vida desde que nací. Y en determinado momento me empezó a generar como cierta inquietud la necesidad de tener como un soporte teórico a lo que yo hacía, ¿no? Como poder apoyarme en algunas teorías teatrales. Y cuando empecé a investigar un poco me di cuenta que no existíamos dentro del abanico de lenguajes que estaban analizados en los libros de artes escénicas. Y había hecho mucho teatro, ya había hecho muchas obras, había montado espectáculos, pero me resultaba muy difícil explicar lo que yo hacía a gente que usualmente no estaba empapado en el área teatral. Entonces, como empiezan a aparecer la dificultad incluso de hablar de la materia, no hay lenguaje para nombrar los sonidos, no hay teorías sistematizadas como para organizar la disciplina. Y para mí es muy significativo que hoy el INET, el Instituto Nacional de Estudios Teatrales, me esté dando el espacio de poder contarles todo lo que pude documentar en estos 10 años, contárselos, pero no solamente desde un lugar teórico y lejano, sino también muy apoyado en la práctica concreta de qué se trata el sonido que realmente hacemos en teatro. Porque que no esté en los libros no significa que no exista en la práctica. La música escénica es parte del ritual teatral y es tan antiguo como el teatro mismo. Es un oficio artesanal, hay personas que no somos tantos, pero hay personas que nos dedicamos específicamente a la música arriba de un escenario. Yo tengo formación musical, pero la realidad es que cuando uno hace el camino de la formación académica de la música, aprende a analizar cuestiones que tienen que ver con la construcción armónica, la construcción melódica, la construcción rítmica, pero nada que ver con cómo funcionan los sonidos cuando están arriba de un escenario. O sea, yo arriba de un escenario, por ejemplo, puedo hacer sonar una campana, puedo hacer sonar con fines estéticos, cosas que no necesariamente puedo entenderlas desde las leyes de la música, pero siguen siendo un lenguaje estético y dramático de muchísimo peso al momento de montar un espectáculo. Hay una lista de elementos, como son la voz de los actores y los sonidos de la acción. O sea, en principio siempre la obra trabaja con el sonido de la voz del actor y el sonido de la acción. El sonido de lo que realmente está sucediendo, los pasos, los movimientos. Todo eso empiezan a conformar un universo sonoro muy interesante. Pero tenemos también músicas o efectos con influencias dramáticas en la trama o que hacen avanzar la acción. Situaciones en las que si no suena un timbre, si no se escucha una voz, si no se oye un teléfono, la acción no avanza. Entonces empieza a notarse ya que el sonido no necesariamente es algo como pasa. A veces se piensa que se pone en una postproducción una vez que la obra está montada,
sino que hay elementos imprescindibles, o sea, no suena ese efecto, la acción no avanza, no hay escena posible. Pero tenemos también músicas estructurales que tienen que ver, por ejemplo, con los apagones, los entreactos, músicas que se piensan para el devenir de la representación, que quizás no tienen tanta influencia en el universo dramático, quizás es un apagón y se pone música para que no se escuche el cambio de vestuario de los actores, pero es importante también. Y así tenemos también músicas de carácter emotivo o de preferencia estética del director, músicas transicionales o músicas, instrumentos en escena, artefactos, intérpretes, y una serie de elementos como también que no les prestamos usualmente tanta atención, pero por ejemplo, los ruidos, el silencio y los aplausos son elementos del cuerpo sonoro de la obra que también hacen a la situación espectacular, es decir, cuando ya estamos frente a un público. Frente a esta lista, lo primero que recuerdo que me sucedió es la necesidad de limitar el área, el objeto de estudio. Estamos hablando de cosas que interfieren en la trama, de cosas que tienen que ver con la representación. Y después en la práctica, cuando uno trabaja, también tiene que hacerle frente a otras cuestiones, como por ejemplo clips de apagados de celulares, avisos institucionales. Y uno diría, bueno, eso no es parte del lenguaje estético, ¿no? Pero es una información sonora que está y de la cual yo tengo que ser responsable también frente al público. ¿Cómo la tomo? O sea, ¿es importante o no es importante? Uno dice, no, estéticamente no es importante. Ahora, el clip de difusión, por ejemplo, uno puede perfectamente intuir, sin conocer el universo emotivo de una propuesta teatral o audiovisual, a través de un clip de difusión que a mí me invita o me propone la idea de ir a ver ese espectáculo. Entonces, ahí ese clip de difusión empieza a ser importante y es parte del universo de la obra, no es solamente una cuestión de propaganda, ¿no? Es como que el universo de la obra empieza a desbordar, empieza a suceder antes incluso mismo que la representación. Entonces les decía, todos estos elementos, lo primero fue, bueno, tratar de organizarlos según sus roles y funciones. Y automáticamente se revelaron tres áreas muy concretas. Es decir, cuando uno empieza a decir, bueno, ¿para qué pongo esto? Empieza a pasar que hay sonidos, como les decía, que están totalmente relacionados con el relato, pero hay sonidos que están relacionados con la representación y hay sonidos que están relacionados con la instancia espectacular. Cuando me aparecieron estas tres áreas, mi trabajo me resultó más sencillo. A partir de ahí empecé también a encarar mis trabajos escénicos con menos vértigo. La sensación de decir, bueno, yo tengo que montar una obra, necesito el sonido desde que la gente entra a la sala hasta el clímax dramático y además el clip de difusión y además la transición y además el director que te dice, en la escena 4 se me cae el ritmo, pongamos algo. ¿Cómo se organiza eso? Entonces, estas tres áreas a mí me sirvieron por lo menos como para poder abordar la tarea de una manera concreta y sin tanto pánico de para dónde comenzar. Lo importante de cada una de estas áreas es con qué material están en relación, ¿no? O sea, tener bien en claro que hay algunas cuestiones que están absolutamente relacionadas con el relato o el texto, que puede también no ser un texto, pueden ser indicaciones de tipo performáticas, o sea, porque el teatro y la danza y la performance tienen también cierta raíz de parentesco y se pueden analizar de la misma manera. Entonces, yo menciono en muchos lugares texto o relato, pero también aplica a pautas performáticas, por ejemplo. Después hay una segunda cuestión, que es que el sonido en escena está absoluta, íntimamente relacionado con los materiales del edificio teatral, con el espacio físico donde se va a llevar a cabo la representación. Y hay una instancia concreta de la representación que sucede solo cuando ya estamos en el espacio final. Muchas veces pasa en teatro, la mayoría de las veces, que ensayamos primero en el living de alguien, después en una sala de ensayo, pero cuando llegamos a la sala
donde vamos a montar el espectáculo, ya hay una sonoridad diferente. Está predispuesto el espacio de una manera distinta. Hoy acá tenemos una propuesta sonora particular, con una acústica particular, y eso está dado por los materiales estos. Si yo ahora nos levantamos todos y nos vamos al hall del teatro, la situación sonora va a ser otra, y si nos vamos a la esquina del lado de afuera, ni hablar. Este dato no es menor cuando uno, por ejemplo, tiene un espectáculo que lo va a llevar en gira, que lo va a llevar a festivales. Los actores que han tenido la oportunidad de viajar con sus obras saben perfectamente que llegar a una sala nueva es descubrir otro sonido de la obra, descubrir de otra manera el texto. A mí me ha pasado con espectáculos en los que trabajé, que viéndolos en otra sala, uno entiende otras cosas, saca otros sentidos. Y el cuerpo sonoro que se arma es totalmente diferente. Esta parte viva del sonido está intrínsecamente relacionada con la idea de puesta en escena y con la parte viva del espectáculo, ¿no? Es como la columna emocional de la situación. Y por último, tenemos la otra área que es todo aquello que esté relacionado con lo espectacular, con el espectáculo. Y entender espectacular como algo que no es, o sea, no es un sonido espontáneo del mundo y sus sucesos, sino que es un sonido que está puesto por una voluntad y para un destinatario. Te sigo citando. Y esta frase de una voluntad para un destinatario en realidad es de Marco de Marinis, nada más y nada menos, que es otra de las teorías teatrales que a mí me ayudaron a terminar de entender lo que yo hacía. Si no hay alguien arriba del escenario, pero además alguien en la platea, no sucede la situación. Y la situación del sonido vivo sucede cuando realmente alguien lo recibe físicamente, desde las membranas de su cuerpo. Realmente hay una vibración que sucede, que es la misma que están recibiendo ustedes ahora, que tiene que ver con algo que está absolutamente dirigido, pasa para quienes están en la platea. Y ahí entran los avisos de apagados de celulares, los clips de difusión, la música del saludo, por ejemplo, que ya no tiene influencia dramática, la obra terminó. Ahora, a nivel espectacular, la práctica de la música de saludo está sumamente establecida. O sea, yo hoy en día me dan un trabajo, sé que van a querer una música especial para el momento en que el actor devela el truco. Entonces, ¿sigue siendo sonido escénico o no? Sí, yo considero que sí, porque hace a la experiencia. Después de descubrir estas áreas, se empezó a armar como un poco sola una definición, que era lo que yo buscaba, y también me daba como un poco de miedo encarar la tarea de definir el objeto de estudio, definir el sonido en el marco de las artes escénicas. Era un montón, pero yo el día de hoy siento que es necesario, que es imprescindible, y es un poco el motivo por el cual los invité acá a Linet. En algún momento entendí que lo mejor que podía hacer era tirar una. Puede tener sus cuestiones, y me gusta la idea de ponerlas en tensión, de ponerlas en discusión, y los voy a invitar muy activamente a que discutan con lo que yo les propongo, y si no están de acuerdo, bienvenido sea. Hace falta voces en esto, hace falta más gente empapada en la tarea de ver de qué se trata la cuestión. Esta es mi humilde definición. Sonido escénico para mí es el conjunto de eventos sonoros, prácticas y procedimientos musicales que conforman el universo sonoro ficcional de una puesta de teatro. Este universo se manifiesta en el espacio físico y temporal de una representación escénica o performática, con la pretensión de ser oído de manera presencial por un espectador.